Hola, vamos a hablar en este video sobre el movimiento armónico simple. Se establece como norma general que cuando la posición de una partícula está dada por una expresión similar a esta, aquí lo voy a poner en función de x, x en función del tiempo, la posición en función del tiempo. No necesariamente siempre es x, puede ser y, puede ser z, si la ecuación o la posición está dada por una expresión que tenga una estructura similar a esta, se dice que el movimiento es un movimiento armónico simple. Debemos tener en cuenta varias características de este tipo de movimiento. Esta es la posición, estoy hablando únicamente de x. A es lo que se conoce como amplitud. Es la amplitud del movimiento. La unidad fundamental, si hablamos en el sistema internacional, vendría a estar dada en metros. En este caso he puesto función coseno, pero recuerden que por geometría la función coseno también puede ser expresada como la función seno, así que no va a haber ningún problema en cuanto a ese análisis. La siguiente variable que vamos a determinar es omega. Omega es lo que se conoce con el nombre de frecuencia angular. Frecuencia angular. En el sistema internacional, la frecuencia angular se mide en radianes sobre segundos. T es el instante de tiempo en el que voy a calcular la posición de la partícula. En el sistema internacional, el tiempo se mide en segundos. Y phi es lo que se conoce como el ángulo o constante de fase o de desfase. Fase o desfase. En el sistema internacional, este ángulo debería medirse en radianes. Si nosotros consideramos todas estas unidades que hemos definido ahí, la posición de la partícula debería estar expresada en metros. En el sistema internacional. Bajo esa premisa que tenemos ahí, podemos concluir que la posición puede tener dos valores máximos. ¿Cuándo se hace máximo este valor? Cuando el coseno es 1 o menos 1. Entonces, si el coseno de todo este ángulo, omega t más phi, es 1 o menos 1, podemos obtener el valor máximo. Por lo tanto, x máximo se la va a poder calcular siempre como el valor de la amplitud. Porque si todo esto es 1, 1 por la amplitud me va a dar a. Ahora, el valor puede ser el más menos porque obviamente el coseno da o más 1 o menos 1. Una vez que hemos definido x, que es la posición, podríamos determinar quién es la velocidad. Vamos a hablar un poco de la velocidad. Por definición de ecuaciones derivadas del cálculo, sabemos que la velocidad es la derivada de la posición respecto al tiempo. Si recordamos un poco lo que es la derivada, sería la derivada de esa expresión que tengo ahí. La derivada de x de t es igual a la derivada de una constante multiplicada por la función. La constante sale y la derivada del coseno es el menos seno de omega t más phi. Y aplicamos la regla de la cadena, es decir, debería derivar lo que está aquí adentro. La derivada con respecto al tiempo de esto sería la derivada de omega t es omega y la derivada de una constante vendría a ser cero. Vamos a calcular ese vector velocidad. La velocidad en función del tiempo sería igual a la derivada de la posición. A es una constante, la derivada del coseno es el menos seno. Vamos a poner el menos aquí. Menos seno de omega t más phi. Y aplicando la regla de la cadena sería la derivada de lo que está aquí adentro. La derivada con respecto al tiempo de omega t es omega, por lo tanto omega lo puedo poner acá sin ningún problema. Y la derivada de phi debería ser la derivada de una constante, que es 0. Si continuamos con el mismo análisis, esto vendría a estar expresada en metros sobre segundos. Asimismo, podríamos determinar cuándo es máxima el vector velocidad. En este caso, vendría a ser máxima cuando el seno de omega t más phi es 1 o menos 1. Y por lo tanto, se establece que el valor máximo de la velocidad a la hora de calcular en un movimiento armónico simple, la velocidad máxima
vendría a ser igual a más menos. Esto de aquí se hace 1 menos 1 y quedaría omega por a. O a por omega, como quieran expresarlo. Vamos a ponerle omega por a. Ese vendría a ser el valor de la velocidad máxima. Nuevamente, ya tengo la posición, tengo la velocidad y ahora vamos a hablar de el vector aceleración. Recordando nuevamente que la aceleración es la derivada de la velocidad respecto al tiempo, tendríamos que derivar ese vector velocidad. Entonces, tendríamos la ecuación que está ahí. La derivada de a omega, esto es una constante, no la tomamos en cuenta. La derivada del seno de omega t más phi, la derivada del seno es coseno, por la derivada de lo que está adentro, aplicando la regla de la cadena. La derivada de omega t es omega, la derivada de una constante es cero. Veamos. La aceleración de la partícula en movimiento armónico simple quedaría igual a el menos y a y omega quedan igual, menos a omega. Simplemente lo transcribo. La derivada del seno es el coseno. Coseno de omega t más phi. Continuando con el análisis dimensional, aquí quedaría en metros sobre segundos al cuadrado. Asimismo, tengo que derivar lo que está aquí adentro. La derivada de omega t es omega. Por omega que está aquí sería omega al cuadrado. Y la derivada de una constante es cero. Nosotros podemos observar la ecuación que tenemos ahí. Vendríamos a determinar cuál es la aceleración máxima. La aceleración va a ser máxima cuando esto de aquí se haga 1 o menos 1. Entonces, si esto se hace 1 o menos 1, coseno omega t más phi es 1 menos 1, obtengo la aceleración máxima. Y por lo tanto, la aceleración máxima la voy a poder expresar como más menos simplemente omega cuadrado por a. Y así podría determinar cuánto es el valor de la aceleración máxima en un movimiento armónico simple. Vamos ahora a hacer un análisis que establece la relación entre la aceleración y la posición de la partícula. Si nos damos cuenta, este valor de A que está aquí, que es la amplitud, multiplicado por coseno omega t más phi, que está aquí, son exactamente lo que corresponde a la primera ecuación que tenemos ahí. X de t es igual a A coseno omega t más phi. Aquí tengo A coseno omega t más phi. Entonces, A coseno omega t más phi representa la función posición. Así que podríamos expresar que la aceleración de una partícula en un movimiento armónico simple va a ser igual a menos. En lugar de poner A coseno omega t más phi, puedo poner la posición, que daría omega cuadrado por x de t. Es decir, toda partícula cuya aceleración esté en función de la posición multiplicada por, en este caso, omega cuadrado y un menos, va a describir un movimiento armónico simple. En muchas ocasiones van a encontrar que la forma sencilla de escribir esta ecuación es A igual a menos omega cuadrado por x. Recordando que A, la aceleración, es la segunda derivada de la posición respecto al tiempo. Esto quedaría menos omega cuadrado por x. Para ser un poco general, no siempre van a tener x aquí, sino que pueden tener la variable ángulo, es decir, teta, podrían tener la variable s y s acá. Entonces, cuando ustedes vayan a demostrar que algo es movimiento armónico simple, ustedes deberían llegar a la ecuación que indique que la segunda derivada con respecto al tiempo, aquí falta la segunda derivada con respecto al tiempo de cualquier variable, va a ser igual a menos, aquí pueden ustedes tener omega al cuadrado, pero omega al cuadrado va a depender del sistema. Entonces, dependiendo del sistema que ustedes estén analizando, aquí van a tener, por ejemplo, en un sistema masa resorte, van a tener k sobre m. Entonces va a depender del sistema, pero aquí debería también tener la misma variable, ¿okay? Entonces, si aquí tienen x, acá van a tener x. Si aquí ponen y, acá deben tener y. Si ustedes llegan a una ecuación en la cual se establece una relación que ustedes ven similar a esta, estarían demostrando que es un movimiento armónico simple. Vamos a dejar para otro video
cómo demostrar el movimiento armónico simple. Eso es todo por hoy.